Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a Libremente por la Salud Mental. Hoy pues nos vestimos de gala, de lujo, y nos vamos a visitar una comunidad autónoma tremenda, grande y maravillosa como es la región de Murcia. Allí la Federación de Salud Mental de Murcia está haciendo desde mucho tiempo, desde que se formó, haciendo mucho por la salud mental, trabajando por algo que es muy importante, los familiares. Tienen un trabajo enorme en los familiares, que quizás son, para mí, los grandes abandonados de la salud mental. Pero evidentemente la federación está perfectamente implantada en toda la región, tiene asociaciones en Murcia Capital, Cartagena, Lorca, Águilas, Valmenor, Bajo Guadalentín, comarcas del noreste, Cieza, Molina de Segura, Valle de Ricote, Las Torres de Cotilla, Jumilla y Yecla. El año 2009 empezó a formar parte de la Junta Directiva de la Federación. En los últimos años estuvo como vicepresidenta, y siendo presidenta, pues casi nada, Delia Topan, con la que hemos conversado varias veces y hemos hecho programas. Bueno, pues en el 2022 hay elecciones y cambian los cargos. Pilar Morales es la nueva presidenta desde ese año de la Federación Salud Mental de la Región de Murcia, y Delia Topan su vicepresidenta. ¡Ay, Dios mío! Decir que Pilar Morales tiene muchísima experiencia, porque Pilar Morales fue presidenta de la Asociación de Salud Mental de Aguilar, AFEMAC, hasta tomar el mando de la federación. Además, fue responsable, tuvo responsabilidad de una entidad regional que ya tenía, porque estuvo al frente de CERMI. Ya saben ustedes que CERMI es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad en la región de Murcia. Fue presidente entre 2013 y 2017. O sea que experiencia, toda la que quieran ustedes y más. Pues hoy nos sentimos felices y gozosos de poder desplazarnos, gracias a la tecnología, a la sede central de salud mental, Murcia. Y Pilar Morales, bienvenida a este tu casa, a este tu programa, Libremente por la Salud Mental. Muchísimas gracias, Paco. Me has puesto colorada con esta introducción. Muy amable por tu parte. La verdad es que la primera pregunta que me asalta, creo que es de vital importancia. ¿Necesita cambios la salud mental en Murcia? Desde la Federación, ¿qué opináis? Hombre, por supuesto que necesita cambios. Por supuesto que necesita cambios, porque tenemos ahora mismo, tal y como está configurada desde el punto de vista de la Administración, la salud mental, o estás en una residencia, o estás en una vivienda tutelada, o estás en un centro de día. Y eso está limitando a un amplio rango de personas que no necesitan ese tipo de servicios a no poder hacer otras cosas. Y ahí es donde estamos las asociaciones luchando y peleando porque existan ese tipo de servicios diferentes. Y me explico. Es cierto que en función de tu situación puede ser necesario que estés en una residencia. Pero lo mismo cuando te recuperas, me estoy refiriendo incluso, imaginaros, vamos a empezar desde el principio, una crisis. Sí. Te ingresan en un hospital y tú, cuando sales del hospital, es posible que necesites estar en una residencia, que estés más cuidado, más protegido. Y una vez que te recuperas y pasas un periodo ahí, te puedes ir a un piso, a una casa. Esa casa puede ser una vivienda tutelada que tendrá una supervisión durante 24 horas, o puede ser simplemente a un piso compartido, donde estés con otros compañeros y donde puedas tener una vida totalmente normalizada. Pero además es posible que tú puedas vivir solo en tu casa y que lo único que necesites es que te acompañe alguien para determinadas cosas, o que alguien te ayude. Un acompañamiento integral que te apoye en aquellas cosas en las que puedas tener una carencia. Bueno, pues en estos últimos roles es donde estamos cojos. Pero también te digo, estamos trabajando en ello. Estamos empujando mucho a la Administración para que se definan. Tenemos ya borradores por ahí funcionando. Y tenemos que conseguirlo, es una de nuestras metas. La verdad es que he estado viendo
cómo celebraste el Día Mundial de la Salud Mental ahí en la Federación en Murcia. Y bueno, pues todo un éxito. Acudieron, bueno, lo que creo que es muy importante, que los políticos se conciencien de que faltan recursos a la salud mental, muchos, más de los que nos imaginamos. Y vi que, he visto que tenías un elenco, tenías a todos los partidos políticos de la región ese día a vuestro lado. ¿Eso significa que van tomando conciencia cada vez más de los problemas de la salud mental o falta mucho? Yo creo que van tomando conciencia. Otra cosa es que luego realmente lleguemos a conseguir grandes logros, que eso es diferente. Nos falta camino, por supuesto, porque todos esos logros y todas esas necesidades para personas con problemas de salud mental hay que seguir peleándolos para conseguirlos. Este año, la verdad es que ha sido muy... Llevamos ya algunos años con bastante afluencia de políticos, pero este año es que teníamos a dos consejeros. Sí. Es que... y no sé cuántos directores generales. Y teníamos un montón de personas de la Asamblea General, gente del Ayuntamiento de Murcia. O sea, estábamos totalmente desbordados. Yo estaba apabullada de tanta gente con una autoridades que llamamos, porque al final son personas con una claro. responsabilidad. Y bueno, hemos hecho bastante ruido, porque tal y como nosotros lo tenemos montado en Murcia, Madrid, en la Confederación, da el pistoletazo de salida, luego venimos a Murcia, como capital de la región, hace el segundo pistoletazo, y luego lo replicamos por todos los pueblos. Con lo cual... Como eso van días diferentes, al final acabamos haciendo ruido en los medios de comunicación todos los días. La verdad que, hablando precisamente de los medios, ¿crees que haría falta...? Bueno, tú tienes una gran suerte porque me consta que los compañeros de varias cadenas siempre están pendientes de todos los actos que haces, cosa que no sucede en Andalucía. Pero ¿crees que los medios debían dedicarle más tiempo a la salud mental? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Hemos conseguido, a base de intentarlo, hablar en algunos medios de comunicación, pero nunca como algo formal y establecido y con unos periodos claros, ¿vale? Entonces, bueno, seguimos intentándolo, las cosas como son, pero lo que sí hemos conseguido es que somos una federación muy activa y además apoyamos mucho a todas las asociaciones cada vez que hacen un evento. Entonces, por lo menos lo que sí hemos conseguido es que todos esos eventos, que ese evento puede ser una conferencia, puede ser un viaje de cualquier tipo, puede ser nuestra liga de fútbol, pues que eso salga en los medios, que se oiga, que se sepa que se están haciendo cosas. Pero también hemos tenido situaciones como un problema grave de una persona en crisis que atentó contra sus familiares y de pronto te encuentras al periodista que llega a la casa de al lado y empieza, pero esta chica, ¿qué enfermedad tenía? Y qué no sé qué. Y tú llegas luego y tienes que decirle, señores, así no es como se presenta una noticia. Aquí tienen un librito que les va a explicar cómo nosotros queremos que se presenten las noticias. Pero bueno, estas cosas creo que van a tardar mucho en limarse. También es cierto que hay determinados periodistas que están ya muy, muy concienciados, ¿eh? Pero tenemos que seguir con ello. De vez en cuando también hacemos charlas en la Escuela de Periodismo, que eso hace también que toda la gente joven que está con las ideas mucho más frescas, pues vayan con otra actitud luego cuando empiezan a trabajar. Pues la verdad que creo que es muy importante. Ya estamos hartos de ver abrir las noticias de televisión, de las grandes cadenas, cada vez que un enfermo mental pues se extralimita y bueno, pues y sucede algo desagradable que no nos gustaría comentar y que lo enfocan enseguida, ¿no? Y eso pues sigue siendo el estigma de la salud mental. Y hace falta hablar claro y alto para poder erradicar de una vez el estigma, ¿no? Claro, pero cuando el asesinato, el robo, lo que sea, lo hace una persona que no tiene enfermedad mental, ¿a que no lo dicen? Claro. No lo dicen, pero si lo tiene, tienen que señalar con el dedito
¿Qué tiene ese problema? Bueno, pues ¿por qué? No, eso hay que cambiarlo, porque además normalmente si se comete esa barbaridad es que es una persona que no está bien cuidada porque no está tratada, no se está tomando la medicación o a lo mejor no está ni yendo a ver a sus médicos. Y eso tenemos que cortarlo. Pues ese es un trabajo que nosotros hacemos y que llevamos haciendo muchos años. Y la verdad es que, bueno, muchas veces recibe muchas gratificaciones el ver que tu trabajo pues llega pues a tanta gente, no solamente en España, sino fuera de España. Pero también a veces te quedas pensando como diciendo, bueno, esta labor, si hubiéramos en España, en cada región, alguien que como nosotros en la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través de Onda Local de Andalucía, y desde aquí, desde Málaga, desde una barriada de trabajadores, de obreros, pues llegamos a todos los rincones hablando todas las semanas sobre la salud mental. Y es inevitable cuando hablamos de salud mental, yo creo, mira, de verdad, Pilar, yo creo que algo que había que trabajar muchísimo, y he coincidido con varios presidentes de federaciones y de asociaciones, es la familia. Quizá la familia sea el patito feo de la salud mental, los familiares. Los cuidadores, sí. A ver, los familiares, y yo en familiares me gusta siempre meter incluso a los amigos, a las personas que están en su entorno, que no tiene por qué haber una consanguinidad. Sí, sí. ¿Por qué? Porque muchas veces la estabilidad de la persona con problemas de salud mental depende del trato con los demás. Tenemos que recordar que esto es la discapacidad psicosocial. O sea, que puede haber un problema en la psique, pero la parte social es tan importante como la psique. Con lo cual, que cuidemos de esos padres mayores que atienden a sus hijos, de esos hermanos que a lo mejor son incluso menores que ellos y no saben cómo trabajar con su hermano. O esos compañeros de trabajo que de pronto un día lo ven un poquito mal y otro día lo ven totalmente eufórico. ¿Aquí qué está pasando? No, mira, no pasa nada, no hay ningún problema. Ellos son lo que está haciendo que funcione esa persona. Es importantísimo que trabajemos con ellos y yo por eso nosotros siempre insistimos mucho en la familia, en el apoyo a la familia, en la formación a la familia. Y aunque oficialmente todos los recursos de la administración son para las personas con problemas de salud mental, pero nosotros como movimiento asociativo todos tenemos nuestra escuela de familias y además hacemos actividades de las familias con las personas con problemas de salud mental. Montamos meriendas, hacemos, por ejemplo, el Día de la Familia, la hacemos y vienen todos, los padres, los hermanos. Vamos en edades comprendidas normalmente entre los 80 y tantos y los 1 o 2. O sea, que imagínate la gama que podemos tener. Y es vital porque cuidar al cuidador es imprescindible. Sí, la verdad que sí. La verdad que es importantísimo. Además, tú, además que vienes de luchar con las personas con discapacidad del CERMI, tu experiencia es vital para todas estas cosas. Por cierto, ya que hablamos de la discapacidad, ¿están atendiendo mejor? O cuando tú estabas de presidenta, ¿ha habido un cambio sustancial hasta ahora en CERMI, en Murcia? Pues yo creo que sí, yo creo que sí. El CERMI estaba muy concentrado en un determinado sector más social, más de la Consejería de Política Social, más de servicios, y yo primero le quité una componente. Yo dije que yo iba a hablar con todo el mundo y hablé con todo el mundo, con todo el que pude, también es cierto. Pero me daba igual el color político de la persona que tenía delante, de si era asociación del tipo que fuera, incluso si no era propiamente de discapacidad y a lo mejor era de mayores, porque al final las personas con discapacidad se acaban haciendo mayores, evidentemente. Y creo que ahí se abrió una puerta
a que el CERMI se diera no como algo específico reducido a la discapacidad, sino que cogió una visibilidad que antes no tenía. La verdad que CERMI hace un trabajo enorme, como hacéis vosotros. Pero yo me planteo muchas veces y te pregunto, cuando cualquiera de las diferentes asociaciones que están dentro de la Federación de Salud Mental de la Región de Murcia te comenta, ay, mira, Pilar, faltan recursos, necesitamos esto, necesitamos aquello, ¿realmente te das cuenta de que faltan muchos más recursos? ¿Qué te dicen, por ejemplo, ahora que en el Día Mundial de la Salud Mental has estado y has tenido la suerte de estar con consejeros, con gente del ayuntamiento, gente de todas partes, ¿qué te dicen cuando les pides algo? A ver. Bueno, a ver, ellos, es cierto que ahora mismo los consejeros que tenemos nos están apoyando mucho la salud mental, pero cuando te quieres sentar y ponerte a concretar cosas, la respuesta es siempre no tengo dinero para tanto, no hay dinero para tanto. Y esa es una respuesta que nosotros, a mí me gusta cortar en el sentido de que hay veces que pedimos cosas que no significan mucho dinero ni grandes inversiones. De hecho, significa, es más optimización de recursos que otra cosa, ¿eh? Y además nos dan pie a que hablemos con ellos con frecuencia. Con lo cual, si esto no se ha solucionado, te lo voy a volver a decir dentro de un mes, que lo sepas, ¿eh? Entonces, el hecho de tener esa continuidad nos hace que vayan saliendo muchas cosas adelante. Pero también es cierto que cosas pequeñas. Hemos trabajado mucho estos últimos años, por ejemplo, con el dinero de Europa, de los Next Generation. Y hemos hecho varios proyectos con ellos, con ese dinero, que algunos están funcionando fenomenal. Hace un par de años se abrieron la posibilidad de generar pisos para personas con problemas de salud mental y hemos abierto, creo que han sido 6 pisos en una región como es Murcia, que es pequeñita, pues son muchos pisos y vamos a seguir abriendo más. Entonces, bueno, pues es un reto interesante siempre con ellos. Yo hay veces que me río, digo, mira, consejero, le traigo la misma hoja con las mismas peticiones que le llevé hace un año. Entonces me mira, se ríe y dice, sí, ya lo sé, ya. Si tengo en vuestra carpeta está la hoja de cuando vinisteis la otra vez. La verdad que esa es la única forma de hacer que se conciencien y de hacer que se den cuenta de toda esta falta de recursos. Sí, si no, sería imposible, Pilar. Y hemos insistido mucho, perdona que te he cortado, sí. Hemos insistido mucho que salgan a la calle. O sea, venir a conocernos. Vente al centro de día de no sé qué pueblo y vas allí a conocer a los chicos y ellos te van a decir qué es lo que quieren y qué es lo que necesitan. Y eso les gusta, ¿eh? Les gusta, porque realmente es donde ven las necesidades de la calle, porque a mí ya me tienen muy vista. En este caso, ¿cómo funcionan los centros de día que tienen las distintas asociaciones que pertenecen a la Federación de Salud Mental de la Región de Murcia? Bueno, tenemos centros de día por todas las grandes ciudades de la región, ¿vale? El centro de día en sí normalmente está en la sede de la propia asociación. El centro de día tiene unos servicios que son obligatorios, como son transporte y comida. Y luego, pues normalmente damos un desayuno a media mañana o una merienda. Y luego, por supuesto, la parte de talleres. Talleres, pues de todo tipo. Educacionales, de preparación al trabajo, psicosociales, de actividades de ocio tiempo libre, deporte. Es más, hay algo que hacemos que queremos llevar también porque tiene muy, muy buen tiempo, y es que todo lo que podemos lo hacemos fuera del centro. Todo a la calle, a mezclarse con la gente, a estar con ellos, a visitar museos, al cine. Todo ese tipo de cosas hacen que, oye, que la gente nos vea por la calle andando como uno más y dejen de preocuparse
en si esa persona tiene un problema de salud mental o no y ese estigma que nos marca. Entonces, en el centro de día, pues bueno, unos llegan más temprano, otros llegan un poquito más tarde. Intentamos que la gente vaya andando, ¿eh? Pero los que no pueden o viven muy lejos, hay un pequeño servicio de transporte con furgonetas que los recogen. O incluso hay veces que viven en otros pueblos o en el campo y los recogen. Y luego pasan el día allí o en el polideportivo o en la playa o donde toque cada día. La verdad que eso creo que es muy importante. Entre los centros de día que las diferentes asociaciones tienen, el poder mantenerlos. Pero yo siempre digo lo mismo a los políticos, que nos puedan ver o a las que les pueda llegar a través del canal de YouTube o a través de Onda Local de Andalucía o los podcasts que subimos en las plataformas y en las redes sociales, que todo esto cuesta un dinero. Y a veces no tienen más remedio que las asociaciones de hacer un montón de cosas durante el año para poder cubrir las necesidades de esos centros y de las actividades que hacen. Cuando nosotros pensamos que desde la Junta de allí de Murcia, pues tendría que el Parlamento de Murcia tenía que salir pues una serie de cantidades, de ayudas para esos recursos que tanto necesitan las asociaciones, ¿no? Claro, sí, lo que pasa es que en Murcia tenéis una forma un poco diferente. El dinero que la Administración, desde la Consejería de Salud, da, o desde Política Social, no sé muy bien exactamente quién la da, se gestiona de una manera diferente a Murcia. Allí tenéis una fundación que es la que se supone que tiene que montar esos grandes grupos y luego las asociaciones estáis más en cosas más concretas o en ocio y tiempo libre. Aquí en Murcia no, las asociaciones hacemos prácticamente todo. Entonces, con la administración cerramos esos contratos de viviendas, de centros de día y tal, que siendo un dinero suficiente para el mantenimiento normal, como somos sin ánimo de lucro, el poco ahorro que podemos conseguir, lo que hacemos es que se reinvierte en otras actividades. Pero independientemente, nosotros tenemos que hacer, como todos, galas, cenas, eventos de todo tipo. Esta semana pasada, por ejemplo, La Asociación de Águilas tuvo una comida solidaria. Bueno, pues el sábado también hubo una gala en Jumilla. Entonces, ese trabajar extra para poder conseguir unos fondos para invertirlos en la asociación, eso es constante. La verdad es que es mucho el trabajo que se tiene que hacer, evidentemente. Aquí quizá, bueno, en Andalucía, quizá se creó FAISEN hace muchos años y es una asociación que depende de la Junta de Andalucía, en la que están los pisos donde los enfermos mentales, pues a través de FAISEN, los cuidan no solamente de día, sino algunos durante todo el día y durante la noche. Y la verdad que es un sistema que funciona, pero que también, evidentemente, pues como todo, tiene sus pequeños fallos. Pero un tema que es muy importante, la investigación, Pilar. He conocido investigaciones que se han tenido que paralizar por falta de dinero. Pues aquí en Andalucía hubo una investigación muy interesante sobre enfermos de salud mental entre la Universidad de Granada y la Universidad de Almería. Era una forma de, bueno, pues de escanear un poco el cerebro y intentar buscar siempre lo mejor para el enfermo mental. Sin embargo, se crean, se empieza, pero cuando se termina el dinero, se terminan los recursos, se paraliza. Y eso es perjudicial. ¿Entiendes tú que habría que haber más inversión, sobre todo en la investigación de la salud mental? Sí, sí, por supuesto. Necesitamos invertir. Hay muchas enfermedades que no está claro. Por ejemplo, trastorno de personalidad. Si es que cada una de las personas con un TP,
con un trastorno de personalidad, su comportamiento es totalmente diferente a otros y no sabemos cómo trabajar con eso, ni sabemos si hay una, no tenemos una medicación tampoco para equilibrar esas situaciones. La investigación es absolutamente imprescindible. Muchas veces en nuestro sector se cuestiona si debemos colaborar o no con laboratorios, por aquello de que, pues que evidentemente pues los laboratorios son con ánimo de lucro y que llevan su propia historia. Pero es que si nosotros, que somos quienes estamos en el día a día con las personas con problemas de salud mental, empiezan una investigación y nosotros no apoyamos, es que no van a llegar muy lejos. Porque no van a tener masa crítica de personas como para saber si determinadas acciones funcionan o no funcionan. Entonces, yo lo que evidentemente lo que hay que pedirle a la administración es que asegure que esas investigaciones llegan a conclusiones, que siguen adelante, que tienen que puedan financiarlas, porque si no te gastas X dinero un año y al año siguiente no financias y ese dinero lo has tirado a la basura. Es absurdo. Aquí en Andalucía se está luchando mucho por el tema de la patología dual. Un enfermo con patología dual no debía estar en las cárceles, debía de estar en recintos especializados para ello. ¿Sucede lo mismo ahí en la región de Murcia? Bueno, pues sí, evidentemente. Sucede lo mismo, pero también te digo, a través del dinero que nos da el IRPF, tenemos un par de personas trabajando en las cárceles de aquí de Murcia, que tenemos dos. Hay dos personas dentro, que una trabajadora social y una psicóloga, trabajando con esas personas para intentar buscarles su punto de equilibrio, ayudarles en la recuperación y ayudarles a hacer todo el papeleo para salir a la calle, porque muchas veces esas personas están tan desestabilizadas y tan fuera de la vida real que es que no tienen ni DNI. ¿Eh? No ya DNI, sino que van a salir y no tienen a dónde ir. Entonces, con la Consejería de Salud hemos conseguido un proyecto. Nosotros empezamos con el tema del IRPF a trabajar en pensiones, en prisiones, a través de la Confederación. Y ahora, como están viendo que estamos dando resultados, la Consejería de Salud se ha animado y ha buscado unos fondos. Entonces, hemos montado la parte de la cárcel hacia afuera. Entonces tenemos un piso donde las personas que salen y que están bien, que están más o menos estables, vienen allí, les ayudamos, les formamos, les ayudamos a buscar empleo, les ayudamos a hacer todos los papeleos que tengan que hacer y está siendo un éxito. Evidentemente con algún problema que otro, pero está siendo un éxito porque esas personas vuelven a la vida. En algún caso, incluso que sus familiares no querían ni verlos y han vuelto a la casa familiar después de demostrar durante un tiempo que, bueno, que estaban bien y que podían llevar una vida normal. Claro, aquí me da a mí la impresión que sucede, en este caso, pues lo mismo que sucede en las unidades de agudos. Que las unidades de agudos, yo siempre las he calificado últimamente, desgraciadamente, como pequeños manicomios. ¿Por qué? Porque se interna allí al enfermo, se le atiborra de pastillas, hay, por lo menos aquí en Andalucía, sigue habiendo amarrar a los enfermos y luego no hay un seguimiento. Cuando ese enfermo sale de la unidad de agudos, no hay un seguimiento por parte de la administración a ese enfermo. Si ha ido o se le ha remitido a una asociación, no sé, ¿qué se puede hacer ahí, Pilar? A ver, en teoría hay un montón de psiquiatras y de entidades que se han adscrito al protocolo de Cartagena, creo que se llamaba, protocolo, sí, donde se comprometían a que no había contenciones mecánicas. Exacto. ¿Vale? Eso es muy bonito sobre el papel, pero luego en el día a día tú te vas a ver determinadas residencias y determinados sitios y te ves a las cuerdas colgando de las camas. O sea que hay proyectos que han demostrado que si una persona está en plena crisis,
simplemente el hecho de tener a alguien al lado, que hable con él, que sepa que está apoyado, que tiene a alguien que le está escuchando, dándole tiempo, esa persona baja el tono y se tranquiliza. Pero estamos muy lejos de que eso ocurra en todos sitios, ¿eh? Incluso en Murcia, nosotros que somos anticontenciones mecánicas y la directora general de salud mental también lo es, hay veces que te lleva sorpresas. Pero como somos una red, en cuanto nos enteramos de que hay un caso, inmediatamente lo escalamos. Claro. Y además eso es lo que se debía hacer, porque la verdad es que el no saber... Primero, en no tratar al enfermo mental como se le debe de tratar. Quizá ahí adolezca en algunos que otros hospitales de falta de personal cualificado. Hombre, indudablemente, y más en estos momentos, tenemos un agujero de sanitarios en salud mental, bueno, y en otras especialidades también, las cosas como son, en médicos de familia, en anestesistas, hay una serie de especialidades que es que no hay personal. Y no va a ser un problema que se solucione mañana, porque ya sabemos que cuesta 4 años hacer el MIR. Entonces tenemos un problema serio. Hay que optimizar recursos, que no lo estamos haciendo. Yo hay veces que, y además lo digo en todos sitios, en un momento dado se han metido tantos protocolos para que cada uno tenga su capsulita y de ahí no se pueda mover, que estamos siendo ineficientes. Si tenemos recursos físicos, materiales, no me puedo creer que no haya personas suficientes. Tenemos que mejorar nuestros procedimientos para evitar determinadas cosas. Mira, te pongo un ejemplo. En Murcia tenemos un problema de falta de psiquiatras en toda la región. Entonces, ¿qué pasa? Que los psiquiatras, como es natural, prefieren quedarse en Murcia o en Cartagena, que son las grandes ciudades, en vez de irse a los pueblos. Yo vivo a 100 kilómetros de Murcia. Allí no se quiere ir nadie, porque parece que 100 kilómetros es como si fuera el fin del mundo. Bueno, pues al final, lo que se está haciendo desde la Consejería de Salud Mental, perdón, Consejería no, la Dirección General de Salud Mental, sí, es que se está favoreciendo en que haya pequeños grupos para el trabajo con las personas con un trastorno mental leve, grupos de apoyo, para corregir y ayudar a solucionar esos pequeños problemas o esos problemas leves, no pequeños, y poder dejar que los psiquiatras que todavía están se encarguen del trastorno mental grave. Y bueno, está costando un poquito, pero está funcionando. En las ciudades que esos grupos ya están montados, está funcionando bien y es una buena manera de optimizar recursos. Claro. Pero hay que seguir, ¿eh? Sí, no. No se puede parar ni un momento. Luego, yo quiero comentar contigo también el tema del suicidio. Quizá la Comunidad Autónoma de Murcia, la Región de Murcia, pues han descendido bastante el tema de los suicidios, en otras ha aumentado más. ¿Qué se puede hacer? ¿Sigue habiendo un gran incremento en los jóvenes de tentativas de suicidio, pero también en los mayores que viven solos? ¿Cómo se puede solucionar esto, Pilar? Uf, ya me gustaría a mí tener la varita mágica y sí solucionar ese problema. Te lo aseguro que ya me gustaría. A ver, en mayores uno de los grandes problemas es que están solos. Están solos. Y eso, pues, debemos solucionarlo. Y eso tiene una fácil solución. Nosotros, simplemente las propias personas con problemas de salud mental que no estén trabajando o que tengan tiempo libre, que no se pueden ir a jugar a las cartas con su vecino, sino hay que montar historias raras a tu vecino. No, nosotros estamos incentivando que los chicos nuestros vayan a las residencias de ancianos a jugar con ellos, a jugar al parchís, a las cartas, a sacarlos a pasear en las sillas de ruedas, ¿eh? Los sacan, los pasean y luego al cabo del rato vuelven.
Bueno, pues cada vez que hay una fiesta en la residencia de ancianos, nuestros chicos son los primeros invitados, porque se han convertido en amigos y ellos saben que hay alguien que va allí para estar con ellos. Y normalmente pues son personas que están solas. Pero claro, el tema del suicidio es mucho dolor. Es mucho dolor. Entonces esas personas que están sufriendo, pues conseguir... Primero, no creo que haya una única causa, que suelen ser varios problemas anidados. Y segundo, una única solución tampoco la puede haber. Por tanto, tienen que haber varios puntos a los que ellos se puedan agarrar para evitar el pensar en ello. La verdad es que hay que trabajar mucho porque cuando una persona se suicida, los que las familias, que es lo que hablábamos al principio del programa, que es tan importante, el familiar sufre, pero el familiar le pasa por la mente, coge una depresión tremenda y le pasa por la mente pues quitarse también la vida. Y ahí hay mucho trabajo que hacer, ¿verdad? Sí. El duelo de las personas que se quedan es horroroso. Porque ¿cómo no me he dado cuenta de que mi hermano, o cómo no me he dado cuenta que mi hijo o que mi padre? Ahí tenemos que trabajar con ellos porque hay que quitarles ese autoestigma de yo me tenía que haber dado cuenta. A ver, es que hay veces que hay personas que se suicidan y no lo han verbalizado nunca. Y las cosas cuando no se verbalizan no existen. O nos creemos que no existen, porque evidentemente existen. Entonces, evidentemente hay que trabajar con las personas que están en proceso o verbalizan que quieren suicidarse. En eso el teléfono 024 está funcionando muy bien, está recibiendo muchísimas llamadas. No tengo por aquí los datos, pero son cientos de miles. Pero independientemente de eso, esos familiares, volviendo a los familiares, este teléfono también puede hacer recomendaciones a los familiares. O sea, que ese teléfono no es solo para las personas en sí que están en proceso de suicidio, sino que es también para que sus familiares, ¿qué puedo hacer con mi hijo? Me ha dicho qué tal, ¿qué puedo hacer? O se ha suicidado, ¿cómo llevo esto? Hay que pedir ayuda. Hay una cosa que tenemos en España, que lo hablabas al principio, el tema del estigma. Tenemos que quitarnos ese autoestigma de encima y ser capaces de decir, mira, es que no me encuentro bien, necesito ayuda. O sea, si a mí se me rompe una tubería, yo llamo a un fontanero. No se me ocurre intentar arreglar la tubería yo sola. Pues si tengo un problema de salud mental, tengo que ir a alguien que me apoye, que me ayude a solucionarlo. Y eso aún no lo hemos aprendido en España. La gente joven lo tiene más claro, fíjate. La gente joven sí que ha aprendido eso, se ha quitado en gran parte ese autoestigma y son capaces de verbalizar muchas más cosas. Pero los mayores, vamos, cojitos ahí. Los mayores había que educarlos en salud mental a muchísimos. Yo creo que un buen trabajo sería que las asociaciones de salud mental en sus distintas ciudades y pueblos de Andalucía, de Murcia, de España, pues dar charlas en las asociaciones de mayores. Yo creo que la salud mental de los mayores es muy débil y quizá, como tú muy bien expresas, no saben a dónde dirigirse y se callan muchas veces y terminan mal. Totalmente de acuerdo. En Murcia tuvimos un incremento el año pasado. A ver, los datos del 2022 tuvieron un incremento notable en personas de mayores de 65 años. Exacto. Los datos que ahora todavía no son los definitivos de 2023 demuestra que eso se ha estabilizado, ha vuelto a las situaciones anteriores. Entonces, hemos hablado mucho sobre suicidio y personas mayores. De hecho, estamos envueltos en un proyecto sobre gerontología y salud mental. Interesante.
Además es precioso. Hace un par de semanas en una mesa redonda con un proyecto para cuidar el tema de la soledad de las personas mayores, fue súper reconfortante estar allí con todas esas personas, cómo te contaban su experiencia, lo bien que se lo estaban pasando, lo felices que estaban siendo desde que empezó el proyecto y tenían a unas personas que venían a sus casas y que les llevaban a lo mejor a algún sitio, a un baile. Pues hagamos ese trabajo, estemos con ellos, no les abandonemos, que ellos dieron su vida por nosotros. La verdad que los mayores, hay dos tipos que a mí me llama muchísimo la atención y que estaría luchando todo el día. Uno son los mayores y otros son los más jóvenes. Falta de camas infanto-juveniles en los hospitales. Eso es tremendo. Yo no sé si ahí tenéis mucha carencia, pero aquí en Andalucía sí la hay. Sí, hay mucha carencia. Y fíjate, tuvimos tras la pandemia un problemón tremendo en trastorno de la conducta alimentaria. Y estábamos desbordados, pero desbordados. Con todo y con eso conseguimos muy poco por parte de la administración. Hicieron lo que pudieron también por la situación que teníamos con el COVID. Pero muy mal. Y eso se ha expandido en los colegios, los intentos de dañarse a sí mismo, los niños, niños pequeños. Pero y en los institutos la cosa está fatal, fatal, fatal. En Murcia hemos empezado un proyecto, bueno, ya llevamos como 2, 3 años o 4, trabajando por colegios e institutos, porque ya teníamos un proyecto a través de la Confederación de concienciación sobre salud mental, pero era solo en institutos. Y a raíz de ver el horror de la pandemia, hemos empezado también en colegios, pero porque nos han llamado los colegios, ¿eh? Los propios profesores no saben cómo actuar, no saben cómo reaccionar ante las situaciones. Porque, claro, ellos a lo mejor... El otro día hablando con el director general de diversidad, decía, es que antes yo soy profesor, soy maestro. Antes tenías a un niño que se autodañaba de vez en cuando. Ahora es que en todas las clases tienes. Y en algunas clases varios. Y ellos no están preparados para gestionar todo eso, no saben qué hacer. Así que estamos trabajando en formación para los padres, en formación para los maestros y luego además trabajando con los niños en sí. En este caso, vamos a hablar de proyectos. ¿Qué tiene en mente la Federación de Salud Mental de la Región de Murcia con su presidenta Pilar Morales a la cabeza a corto plazo? Bueno, es que ya te he comentado algunas de las cosas en las que estamos, pero así, a corto plazo, estamos intentando que la administración saque ya, ponga en marcha esa otra figura de viviendas que no son la vivienda tutelada, supervisada 24 horas, sino que es una vivienda en la que 4, 5 chicos vivan normalmente, aunque haya algún profesional que de vez en cuando vaya a ver cómo va la cosa. Y el SEPAP, el Servicio de Autonomía, para abrir a cosas diferentes, ¿eh? Entonces, ahora mismo ese es un objetivo muy claro para nosotros. También tenemos pisos creados y no nos mandan a los chicos desde la administración, porque hay una falta de financiación, no hay presupuesto. Entonces, si no hay dinero, pero claro, como le decíamos a la consejera, bueno, ¿por qué no os habéis dejado hacer los pisos? Estos pisos los hemos hecho porque vosotros nos habéis indicado que sí. Pues ahora tendrás que enviarme, no me vengas con que no hay presupuesto, porque ahora lo estoy pagando yo. Claro. Claro, ahora soy yo la que tiene el alquiler o soy yo la que ha hecho los arreglos de la casa. Tú solo exiges, pero ahora no tengo la compensación. Pero bueno, poco a poco vamos consiguiendo cosas. Esperamos que ya esos pisos que hicimos con los fondos Next Generation
se llenen a final de año o nos permitan llenarlos a final de año, porque no van a entrar por dependencia, lo cual es magnífico, porque bueno, tú conoces ya nuestro sector. Una persona con un problema de salud mental no quiere decir que tenga dependencia. Por supuesto, pero además hay algo que creo que es muy importante y que hay que avanzar pues más deprisa. Se van cerrando acuerdos y convenios con las distintas administraciones, ayuntamientos, pues en todas partes del país, por parte de las federaciones y de asociaciones de enfermos mentales, para crear puestos de trabajo. Al enfermo mental hay que darle la oportunidad de trabajar. ¿Qué estáis haciendo ahí para lograr esto? Cuéntanos. Pues mira, te comentaré que en la federación tenemos ahora mismo 7 personas como insertores laborales. Esos insertores laborales lo que hacen es ir por las empresas buscando que contraten a personas con problemas de salud mental. Se encargan de formación, de que estén formados para sus puestos de trabajo y luego de hacerles el seguimiento posterior. Es decir, cuando le facilitamos el trabajo a alguno de los chicos, no los decimos, ¡hala, allá vas, búscate la vida! Seguimos por detrás ayudándoles, dándoles soporte y apoyo. Pero el año pasado creo que hicimos 323 o 24 contratos. Pocos me parecen, porque en la bolsa de empleo hay, no sé, son 1.500 personas, con lo cual todavía nos falta mucha gente. Falta mucha gente por buscarle con trabajo. De todas maneras, no sé, Pilar, las empresas grandes, y que a veces hay muchas en la región de Murcia, ¿habéis abierto algún tipo de contacto, de posibilidad de que se abran a admitir trabajadores enfermo de salud mental? Sí, claro. Y hemos hecho con la Asociación de Empresarios, con la CROEN, hemos hecho jornadas de discapacidad en general, más que de problemas de salud mental. Nosotros hemos hecho también algunas nuestras. Trabajamos con Fundación MAFRE para dar visibilidad, pero eso no quiere decir que se consiga. El estigma es brutal. Están dando porcentualmente otras discapacidades, están teniendo mayor nivel de empleo que nuestra discapacidad, vamos, con diferencia. Sí, eso es real, es real. De todas maneras, yo creo que eso también se conseguiría un poco luchar contra el estigma si lo mismo que para otras enfermedades se hacen grandes campañas por parte del gobierno central de este país. Haría falta también concienciar a la ciudadanía y hacer una gran campaña sobre el estigma a la salud mental. Por supuesto, pero si mira con el suicidio es el mayor motivo de muerte en España, de muerte no natural, ¿vale? Los accidentes de tráfico, y mira que hay campañas de accidentes de tráfico, son menos de la mitad. O sea, estamos invirtiendo ahora mismo el dinero en una zona que no es la que mayor número de personas se llevan. También es cierto que hay veces que lo que les pica es la cantidad de dinero que se gastan en hospitales, ¿vale? Porque evidentemente tener un accidente no significa que haya una muerte. Normalmente un accidente incluye una ambulancia, médicos, hospitales, bla, bla, bla. Y claro, eso es cierto que es dinero. Pero en lo que es en vidas, es muchísimo menos que el suicidio. Bueno, pues no conseguimos que haya campañas contra el suicidio en condiciones. En Murcia sí hemos conseguido alguna campaña menor, cuando se acerca el día del suicidio, se quedan algunos carteles por la calle y tal, pero no hay una constancia ni un hacerse ver siempre sobre este tema. Pues la verdad es que había que trabajar. Lo mismo que se hace y han hecho que disminuyan los accidentes de tráfico gracias a esas campañas que desde el Estado pues llenan todas las televisiones, ya va siendo hora de que la salud mental también tenga su participación en esas campañas, ¿no? Sobre todo para evitar el tema del suicidio. Aunque yo tengo claro que el 024 funciona, pero quizá no funcione como funcionaría si estuviese en manos de la Federación de Salud Mental España, por ejemplo,
porque experiencia a ver las hay, hay muchas, y sería un cambio muy importante y muy positivo. ¿De eso qué piensas tú? Pues mira, eso, yo estoy en la Confederación de Salud Mental España como representante de Murcia, y es algo que se discutió allí, evidentemente. Pero había dos problemas principales. Uno es, la Confederación tiene muy pocos recursos, muy pocos, tanto de espacio físico como económicos. Entonces, cuando uno monta una cosa de este tipo, sabes que todo el dinero de los primeros meses, localización de espacios, puesta en marcha, permiso, tal, lo tienes que asumir tú, aunque luego se te revierta de alguna manera, ¿vale? No teníamos capacidad para eso. Si sobrevivimos con muy poquito dinero. A pesar de todo lo que se hace en la Confederación, sobrevivimos con muy poco dinero. Y luego nuestro presidente era miembro del consejo que generó ese teléfono. Entonces hubiéramos tenido que salirnos del consejo para poder llevar a cargo adelante ese trabajo. Que bueno, que eso hubiera sido lo de menos. Pero el principal problema era que no teníamos capacidad. No, ya hubiéramos querido poder hacerlo, pero no teníamos capacidad. Se empezó un poco de aquella manera, porque también hubo mucha llamada repetitiva que no eran totalmente ciertas, sino que eran personas con problemas de salud mental que solo llamaban porque sabían que había un teléfono nuevo, pero en el primer año habían salvado 1000 y pico vidas. Porque el teléfono no es solo una persona que te contesta y que habla contigo, sino que si ve que hay un suicidio en marcha, tiene la capacidad de llamar a emergencias inmediatamente y llamar y que emergencias vaya. Entonces, eso ha hecho que a mil, es que no tengo el dato por aquí, pero eran 1200 y pico personas el primer año. Y eso es una maravilla, sinceramente. No puedo decir nada malo de la gente que lo está llevando. ¿Que quizá me hubiera gustado que lo hubiéramos llevado nosotros como Confederación? Sí, pero capacidad no teníamos. Bueno, esperemos que algún día pues cambien las cosas y sea realidad y que el estigma lo podamos erradicar. Pilar Morales, presidenta de la Federación Salud Mental Región de Murcia, con 17 entidades que la conforman. Gracias por haber compartido este rato de radio y de streaming con Onda Local de Andalucía, porque son comunes los problemas de Andalucía y de Murcia. Sí, totalmente comunes. Y agradeceros este espacio tan íntimo y tan cariñoso para hablar de salud mental, y gracias por contar con nosotros, por supuesto. Pues lo dicho, Pilar, es cualquier cosa ya sabes dónde estamos y estaremos en contacto. Bueno, permíteme daros la enhorabuena por la medalla que os dieron, que tenía que haber empezado por ahí. Enhorabuena, porque ha sido muy merecida, ¿eh? Ha sido muy merecida. Gracias. La verdad es que entiendo que es un premio de los que te hacen que sigan en la lucha. Y eso es muy importante. Sí, cierto, cierto. Pilar, bueno, gracias. Muchísimas gracias. Que tengan un feliz día. Hemos llegado prácticamente al final. Hoy hemos hecho un programa un poco especial, nos hemos dirigido a la Comunidad Autónoma de Murcia y hemos hablado con Pilar Morales, su presidenta. 17 entidades, prácticamente pues más o menos al nivel que tenemos aquí en Andalucía. Tenemos pendientes también, lo haremos, vamos a intentar una vez al mes o cada mes, 2 meses, contactar con la Comunidad Autónoma también de Canarias, con su presidente. Vamos a intentar hablar con Salud Mental España, evidentemente, con la Federación y muchas más cosas. Pero tenemos una cita, la tienen todas y todos ustedes con nosotros. Ustedes, señoras y señores, son los protagonistas. Sean felices, volvemos la próxima semana.